¡Hola, Rewinners! Hoy vamos a echar una partida a Expansiópolis, este juego de Steven Aramini, Danny Devine y Paul Kluka. Lo trajo Salt and Pepper Games en español y es un juego de 1 a 4 jugadores de unos 15-20 minutillos y recomendado a partir de 8 años o más. Hoy vamos a jugar en solitario y con alguna de las expansiones. Ahora lo enseñamos. ¡Rewinners! ¡Aquí empieza! ¡Jugamos! Bueno, chicos, pues por aquí tenemos un poquito sacado pues todas las cartas que tiene el juego, el Expansiópolis, ¿no? Que nos gusta tanto. Esto es el básico, ¿vale? Que son las 18 cartas, que tiene 18 sistemas de puntuación diferentes y con los que se juegan pues con 15 y 3 son las de puntuación, ¿no? Eso es el básico. Pero es que luego, además, cuando te compraba Expansiópolis, venían con todas estas expansiones que son la expansión de playas, la expansión de Firefax, una carta de desastre que golpea a Expansiópolis, las zonas de construcción y la de puntos de interés. ¿Qué hemos pensado? Bueno, hemos dicho, pues, ¿por qué no nos echamos una partita a Expansiópolis que mola un montón y le vamos metiendo las expansiones? Así lo veis, que yo creo que no tenemos vídeo hecho de esto. Así que, venga, vamos a preparar una partida. Quizá empiece primero por la partida normal, la partida la de siempre, y luego ya metemos alguna expansión. Venga, vamos a ello. Pues como hemos dicho, esto lo vamos a separar y luego las vamos a ir metiendo, ya lo veréis. Vamos a dejarlo por aquí así separado esto. Yo creo que ahí más o menos en la esquinita no va a molestar, esperemos. Vale, y os recuerdo un poco cómo se jugaba a Expansiópolis. Bueno, como yo os digo, vamos a barajar esto. Barajamos así rápido, 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 rápido. Y ahora cortamos, cortamos por aquí y estas son las tres que vamos a utilizar. Esta, esta y esta. ¡Uf! Menuda pedazo de puntuación que hay que sacar aquí. Como vamos a jugar en solitario, tres cartas para mí y una en el centro. Y esto va a ser el mazo de robo, ¿vale? Lo voy a dejar ahí mismamente. Muy bien. Esto voy a ordenar porque me gusta tenerlo ordenado. Y lo vamos a poner aquí así o por aquí arriba lo mismo. Se ve mejor. No lo sé. Luego lo vamos moviendo, ¿eh? Según haga falta. Vale. ¿Por qué nos van a puntuar? Vale, pues nos van a puntuar por la superautopista. Es decir, un punto por cada dos tramos. Esta carta, al final, lo que tenemos que conseguir hacer es hacer la carretera continua para que nos den más puntos. ¿Qué más vamos a puntuar? Dos puntos por cada bloque residencial adyacente a dos o más bloques de tipo industrial. Pues nada, intentaremos juntarlos. Y luego, trayecto habitual. Dos puntos por cada carretera que pase a través de un bloque residencial y un bloque comercial. Esto no nos va a dar ni un punto. Básicamente, porque carretera solo nos han salido dos que son incompatibles, ¿vale? Porque superautopista me requiere que haga una única carretera en la medida de lo posible y trayecto habitual requiere todo lo contrario, que haga varias carreteras para que me den más puntos. Pues no sé qué me dará más puntos, pero una de las dos la tenemos perdida. Así que eso. Dicho esto, estas son las cartas que tenemos en mano y nada, vamos a empezar a montar nuestra ciudad. A ver, por aquí tengo una curva, otra curva, me han salido todas las curvas a la vez, eso no mola nada. Y bueno, pues nada. A ver. Y encima todas por el mismo lado, no, esta me gusta. Vale, vamos a colocar esta aquí. Correcto, y robamos carta. Vamos a colocar esta aquí. Y robamos carta. Vamos a ver. Me están cuadrando bastante bien las zonas residenciales. Voy a llevarlo un poquito para acá porque estoy viendo que se me va a desplazar para ese lado. Vale. Y entonces puedo utilizar, ¿veis? Esta me viene súper bien. Ahí me faltaría otro. Otro industrial. Y luego, de aquí,
Si yo pongo esta aquí, ya tengo otra. Con dos. Esas dos. Vale, y robo. Vale. Creo que lo ponga me va a estorbar, ¿eh? Ponlo ahí. A ver así. Vale. ¿Qué hacemos ahora? Pues esta tiene buena pinta. Lo que pasa es que no estoy juntando. O sea, me estoy obligando a no juntar. Y eso no es bueno. Nada bueno. Podría hacer aquí así. Si pongo esta aquí. No me viene bien ahora esa ponerla ahí. Puedo poner esta aquí. Y robo. Vale. Bueno, no, que esta no es así. Perdón. Bueno, sí, perdón. Correcto, correcto. Esa, la de los dos puntos. Vale. Venga, más. Esta me viene bien que sea así. Porque ya junto aquí y junto ahí. Vale. Me sigue molestando todo. Como hemos girado, vamos a ponerla otra vez por acá. Venga, a ver qué pasa. A ver cuántas veces tengo que mover esto. Vale. Uf, tres curvas, tío. No quería yo curvas ahora, ¿eh? A ver. Puedo traerme esto aquí. Vale. Que luego a lo mejor podemos hacer algo con esa. Y por lo menos seguimos la carretera, ¿eh? Vale. Me estoy centrando un poco en este y en este. Este la verdad es que es un poco incompatible con el otro. Más cosas. Vale, no me he dado cuenta que efectivamente este, aunque me pida... Claro, pues es que va a ser una carretera. Portada carretera. Bueno, pues vamos a hacer otro, mirad. Vamos a poner este aquí. Y así le saco dos puntitos más a eso. Y encima junto naranjas, junto grises, junto azules. Bien. Vale. Es otra carretera diferente. Ok. Este me gusta. Pero claro. A ver. Tengo ahora mismo cuatro carreteras. Vamos a ver si por lo menos que me puntúen las cuatro. Por lo menos que me puntúen las cuatro. Porque si yo vengo aquí, pero así no. Si vengo aquí, esos son puntos también. Vale, pillo por aquí. Necesitaría poner ahí. Me va a dar igual. Ahí la hemos liado. Me va a dar igual. Este podría ser interesante por aquí. A ver que no lo desmonte. Este tiene que ir aquí arriba. Y robamos. A ver. Si tapo ese pierdo puntos. Si tapo ese pierdo puntos. Esta carretera quiero dejarla ahí, pero acabo de abrir otra que no debería haberla abierto. Puedo dejar así y así la cierro, pero mejor así. Claro, pero así no la cierro, pero me da puntos. Robo eso. Un
Vamos a intentar tapar eso de alguna manera, pero ya complicado taparlo. Podríamos ponerlo, a ver, así. No, pero no me gusta. Me gustaría más... Ojo, no me cuadra. No me cuadra. Podemos meter aquí. Ya lo estoy liando otra vez ahí, pero bueno. Rojo. Podríamos meter aquí. No. A ver. A ver esto. Que ya son las tres que quedan, ¿eh? Ya está todo el pescado vendido. ¿Cómo hacemos esto? Podría venir aquí para que sea la misma carretera, pero es que entonces me saca esta. Complicado. Es que me voy a meter con bastantes carreteras negativas, ¿eh? A ver. A ver, a ver. Podemos bajar aquí. Tapo una. Es la misma carretera. Podríamos venir aquí. Vale, que también me da puntos. Y esta, pues que me valga para frenar algo, o si no. Para tapar algo. Con esto tengo que tapar alguna carretera, está claro. Si no, mal vamos. Bueno, aumento los puntos de este. Venga, así. Esto es Expansiópolis y veis que va rapidito. Me bajo un poquito por aquí abajo, pero bueno, espero que lo veáis. Ahora lo contamos. Venga. Tenemos que superar... Pues 31, 41, 43 puntos. 43 puntos. No he hecho yo 43 puntos al Expansiópolis jamás en la vida. Pero bueno, 43 puntos. Venga, vamos a ir sumando. Superautopista, cada dos un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 puntos. Venga, 14, 12, vamos bien ahí. Siguiente. Carreteras con dos puntos cada carretera que pase por un bloque residencial y un centro comercial. Una. Dos. Es la misma. Y dos. O sea, cuatro puntos. Pues cuatro puntos, pues aquí es donde nos han clavado. Lo que os digo, esta es un poco incompatible. 4 puntos y 14 que teníamos de antes, 18. 18. Y ahora vamos a ver estos. 18. Este son 2. 20. 20. ¿En serio? ¿Que la he tapado? Vaya. 20. 22. 24. 26. 26 y 26. 26 puntos en total. Vamos a ver los grupos más grandes. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36, 37. 38, 39,
40. Pues 40 puntos. 40 puntos. Ahora le resto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues 32. Pues 43, 32, chicos. Ya lo siento, pero es que la expansión por ahí suele ser bastante difícil. Pero mola mucho. Encima, cuando te toca así alguna. Si te tocan que sean compatibles, entonces sí tienes posibilidades de ganar. Pero cuando te tocan así que una requiere cosas diferentes a la otra, es muy, muy difícil. En fin, hemos perdido por unos cuantos puntos, ¿no? Cuando al final he hecho 32, 43, pues por 11 puntitos nada más. Vamos a probar ahora alguna de las expansiones. Venga, pues vamos a jugar esta vez con la expansión Playas, ¿vale? Playas trae estas cartitas, que son cuatro cartas, con sus puntuaciones. ¿Y qué se hace? Bueno, pues según las reglas, la preparación dice, coge al azar una carta de estas cuatro, para añadirla a las tres condiciones de puntuación. Es decir, vamos a tener cuatro condiciones de puntuación. Baraja las otras tres junto al resto de cartas, las barajamos junto al resto de cartas, y la clave de esto es que cuando nos salga una carta de playa tenemos que jugarla inmediatamente. Y otra cosa, veis que aquí pone unos prohibidos, pues es que cuando jugamos una carta de playa, si ponemos aquí la playa, pues ya en esa línea, digamos que la playa continúa, no podemos seguir construyendo pues para abajo o para donde sea, ¿no? No nos podemos meter en el mar a construir. Así que venga, vamos a dejar por aquí el de playas, que es el que estamos jugando. Estas las barajamos, pues eso. Bueno, primero hay que separar una. Lo hacemos así, sin mirar, pum pum, la número 2. Venga, pues esa es la que ha salido, esta es puntuación. Vale, y ahora estas tres, pues una antes, otra atrás y otra por aquí por el medio. Y ahora barajamos. Península, más 10 puntos, menos un punto por cada fila entre la playa del borde norte y la playa del borde sur. Ostras. Pues ya veremos, ¿no? Eso quiere decir que me interesa hacerlo a lo ancho. Venga, vale. Sacamos 3, 1, 2 y 3. Esta no. Esta no porque es otra de playa, ¿vale? Entonces por eso la he quitado. Entonces estas 3 son las que salen. Y nos sale, vamos a ver. Vale, ¿veis? Otra vez un poco incompatible. Suma el número de bloques de tu fila más larga al número de bloques de tu columna más larga. Esto interesa hacer un cuadrado. Bueno, tampoco tiene nada que ver. La verdad, no nos va a perjudicar demasiado porque vamos a intentar construir a lo ancho. Así que, vale. Luego este dice, un punto por cada bloque industrial que comparta una esquina con al menos otro bloque industrial. Vale, o sea, que estén así en diagonal, ¿no? Que no estén adyacentes. Vale. Y el de superar autopista, que ya lo sabéis, que tengo que hacer una carretera pues lo más larga posible. Vamos a traerlo por acá. Así más o menos. A ver si se puede ver. Y la de península, acordaos. Venga. De aquí, la primera, que está aquí por abajo, pues aquí. Así. Muy bien. Y ahora ya, robamos tres. Y dejo el mazo. Vale, pues es, mira, ya hemos robado playa. Hala, ya la hemos liado. Bueno, pues si hemos robado playa, pues está claro que esto va a ser el borde inferior. Y entonces vamos a hacer así. Nos vamos a bajar. Ahí. Tengo dos y robo carta. Vale. Hemos dicho que me interesa construir a lo ancho. Me interesa que estén estas en diagonal. Con lo cual esto así me interesa mucho. Estaría guay, ¿no? Porque hacer las tres en diagonal, esa mola. Vale. Ahora si no me subo mucho. Ahora tenemos ese handicap. A ver, podríamos seguir avanzando hacia afuera. Pero con alguna que sea. A ver, a ver. Vale. Vamos a ir avanzando así. Siempre me salen las curvas al principio, es un faenón.
Okay. Esta. Podemos ponerla aquí. A lo que me interesa. No, ahí no. No, 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 no. Venga, la colocamos ahí. Robamos playa, que hay que jugarla. Pues mirad, ni tan mal. Ni tan mal. Nos viene perfecta ahí. Vale. En principio es que aquí me hace dudar porque pone península, menos un punto por cada fila entre la playa del borde norte y la playa del borde sur. Y si yo no llego a poner ninguna arriba, ¿qué hacemos? Si no pongo ninguna arriba, ¿cómo lo hacemos eso? Porque ya no queda ninguna carta de borde norte, ¿eh? O sea que esta carta sería la que tendría que poner al otro lado. Esta carta vendría aquí. Por ejemplo. Por ejemplo. Venga, vamos a hacerlo así. Complicado, ¿eh? Vamos a ponernos aquí. Vale, venga, lo vamos. Complicado este de la playa, ¿eh? Así, ¿eh? Hemos dicho. Vamos a poner este aquí para ir juntando. Vale. Podemos seguir juntando. Aunque esa no me puntúe, pero bueno, me da igual. Vale. Sería para la superautopista, pero lo vamos a tener complicado. Porque como nos ha cortado aquí, a no ser que hiciésemos aquí así. Así que a ver. Necesito unir eso, ¿eh? ¿Y esta? Voy a ponerla aquí. A ver si soy capaz de unirlo. Venga. Hemos perdido ahí un montón de puntos, ¿eh? Vale, venga. Esta necesitaré una carta que no tengo. Pues perfecto. Y además que tampoco viene. Perfecto. Perfecto. No sé cómo hacer esto. No, no lo sé. Pues mirad. Por lo pronto voy a hacer así. Esa la tapo y ahí junto jardines. Venga, va. Otra. Venga. Una que me puede valer para algo, quizás. Quizás, quizás, a ver si esa la pongo ahí. Y luego utilizo una como esta. Pues muy mal, ¿eh? Se está complicando esto terriblemente, se está complicando. Es que realmente lo que necesito es una curva para el otro lado. Podría poner esta aquí, pero... Uf. En plan locura, ¿eh? Esto, porque ahora tengo que volver a arreglarlo. O sea, necesito ahora. Espera, espera, que no. Ya no sé la que he robado. No quiero que vaya para ese lado, quiero que vaya para otro. No. Uy, la hemos liado, la hemos liado. Esta la que he robado, ¿vale? Creo. Creo. No, la que roba es esta. Que es la que iba a poner ahí. Bueno, a ver si no la he liado mucho, ¿eh? Porque yo lo que quiero es traérmelo hacia acá. Pero no tengo carta. No tengo carta. No tengo. No tengo carta para eso. Venga, va, no sé. Así se queda. Así se queda.
Cuando pongo muchas cartas una encima de otras. Malo. Sigo sin encontrar la manera de bajar de ahí, tío. Voy a ponerlo por aquí. Fijaos, es que no hay la carta que busco, no la hay. No la hay. Pues genial. Necesito unir esto con esto como sea. Como sea. Y así no va a ser. Y así tampoco. Y así. Así puede. Se lo pongo por ahí. Bueno, como estás tocando esto un poquito, lo aguanta de aquí. A ver. Así, que yo creo que ahí. Aquí. Más o menos se verá. Esta la pongo ahí. Espera, 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 espera. Pum, pum, pum. Bueno, a ver, qué remedio. Esta aquí, robo esta. Esta tengo que jugarla. Que la vamos a jugar aquí, mira, me vale, para el norte. Uy, no, no puedo. Aquí. Y esta última, aquí. Pues, esta locura hemos hecho. Madre mía, poco punto hay aquí, me parece. En fin, hay que superar ni más ni menos que 39 puntos. Hay que superar ni más ni menos que 39 puntos. Venga. Jungla de hormigón. Venga, a ver cuántos puntos nos ha dado esta. El de los que están ahí en diagonal. Vale, pues estos son 2 puntos. 4 puntos. 6 puntos y ya está. 6 puntos. Esta, 6 puntitos. Vamos a ver esta. Hay que sumar por 1 y por 1, vale. Sin huecos. Pues 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 por un lado. 18, 19, 20, 21 y 22. 22 puntitos en total. Llevo entre esas dos. 22. Y ahora la carretera. 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29. 30. 31. 31. 31 puntos con esa. Y ahora esta me da 10 menos 1 por cada fila. 1, 2, 3, 4 y 5, pues hay 5, pues 36. 36 en total, ¿vale? 36 puntos. Y ahora vamos a ver los grupos. Bueno, 36, 37, 38, 39, 40. 40, 41, 42, 43. 43. Las grises, pues no creo que haya ninguna. 43, 43, 44 y 45. 45 puntos ahí. Y grises no hay ninguno, ¿correcto? Vale, 45. Y ahora restamos carreteras. 44, la larga. 43, 42, 41, 40, 39, 38 y 37. 37 puntos versus 39. Madre mía, por qué poco, chicos. Joder, cómo mola el Expansiópolis, ¿eh? Que parece que iba a estar recompensado. Y mira, ¿eh? Pues nada, 37 y 39. He vuelto a perder. Venga,
Esta la dejamos por aquí y esta para acá. Ya hemos probado playas. Vamos ahora, yo creo que a recogerlo todo y a buscar otro diferente. Venga, va. Ahora vamos a jugar con la expansión Fairfax. Una carta de desastre golpea Expansiópolis. Para que os hagáis una idea de cómo funciona esto, esta carta se mete con el resto, se baraja y se juega normal. Lo único que pasa es que cuando sale esta, se tiene que poner obligatoriamente encima de la última carta que hayas puesto. Y luego te va... No se puede tapar, ¿vale? Este bloque no se puede tapar. El resto sí, pero este no. Y te va a quitar puntos, menos 2 puntos, por cada bloque comercial que esté en la misma fila o columna que este, sin contar este. Y si no hay ningún bloque comercial ni en esa fila ni en esa columna, pues te dan 3 puntitos por el final. Ya está, no hace más. Venga, colocamos esto aquí, vamos a barajar. Barajamos... Vale, venga. Cortamos y las 3 primeras son puntuación. Pues 1, 2 y 3. Ahí está. Y esta aquí al medio. Esto lo dejamos aquí para robar. Venga. Bueno, pues mirad qué lío con los centros comerciales. Madre mía. Bueno, este ya lo hemos jugado antes. Es el, cuanto más largo sea o más ancho sea la ciudad, pues mejor. El de naves industriales, 2 puntos por cada bloque industrial adyacente solo con bloques de tipo comercial. ¿Vale? O sea que la nave industrial que esté cerca de los comercios. Vale. O de otra industria. Vale. Y zona comercial, 2 puntos por cada bloque comercial ubicado en una esquina de la ciudad y 1 punto por cada bloque comercial situado en un borde. Si está en el centro, no te da puntos. Vale. Pues ya está. Venga, pues dejamos esto por acá. Este está aquí en medio. Robamos 3 cartas y venga, empezamos. Bueno, hemos dicho que nos va a interesar juntar azules con grises y a ser posible que eso se quede en la esquina, ¿no? Venga, pues ya está. Pues ya está. Pues eso lo vamos a poner ahí. Y cogemos. Es muy difícil, ¿eh? Yo le veo súper chungo esto, ¿no? Porque eso ya se me queda interior. Vale. ¿Me quitan puntos por los interiores? No. Bueno, menos mal. Por lo menos no pierdo. Vale. Venga, robamos otro. Robamos otro. Está para el mismo lado, macho. Robamos otro. Pues ampliamos esto. Cada bloque industrial adyacente. Podríamos ponerle por acá. O incluso aquí. Solo. Adyacente solo. Pero bueno, solo no puede ser. 2 puntos por cada bloque industrial adyacente solo con bloques de tipo comercial o industrial. Nada, imposible. No hago ninguno. Ninguno. Porque, joder. Por aquí también es adyacente. Uf, se ha convertido en súper chungo. Oiga, mira. Sale esta, la robamos y hay que jugarla inmediatamente sobre la última. Así que nada, pues la jugamos aquí. Robo carta. Vale, ni en esa fila ni en esa columna debería de haber ninguno. Que lo podemos solucionar. Mirad, esta la vamos a solucionar de esa manera. Y esa otra...
A ver cómo hacemos esto. Esa corona tampoco quiere. Este no, este no. Este podría ser. Vale. Sacamos carta. Este podría ser también. Pero no sé si me interesa. O bien este, colocarle ahí para que esté haciendo esquina. Robo carta. Este me lo traigo aquí, que hago grupo y dejo otro bien de esquina. Lo malo de esto es que te deja muchas carreteras libres. Este otro me interesa llevarme lo más lejos posible. Podría intentar. Claro, este no. Pero podría intentar este. Aquí. Porque de esa manera, cuando consiga, que ya no hay. No, ya no hay. Ya no hay. Maldición, pues lo hemos liado. Maldición. Bueno, voy a poner este. Nada, nada, eso, eso no voy a sacar ni un punto de eso. Es ahí. Este para acá. A ver cómo podemos unir eso para que no me quite muchos puntos. Que podría ser así. Eso es. Y este aquí. Eso es. Y me faltaría solo este. Que... Pues mira, así. Pues listo. Vamos a ver qué puntuación hemos hecho. Bueno, al Firefly le hemos ¡Ay, no! No le he neutralizado. Tengo esta. Maldición, por eso hay que ponerla. Maldición, creía que la habíamos neutralizado. Pues dos puntos menos vamos a tener. Bueno, vale. Venga, vamos a empezar a puntuar. Hay que superar una barbaridad de puntos. ¿Vale? Son 17 y 8, 30 y 10, 40. 40 puntos. Bueno, empezamos. Por este mismamente. El más largo, sin huecos, es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 puntos. No está mal. 17. Este no va a dar ni un punto. 17. Vamos a ver este si consigo alguno. Bloque industrial que solo esté adyacente a industriales o a comercial. Me temo que no. Yo no veo ninguno, ¿eh? Porque todos tienen algún otro adyacente. No. Yo diría que cero. Y este. Dos puntos por cada uno que tengamos por ahí perdido, ¿no? O sea, te llevamos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y ahora los que estén en borde. 24, 25, 26, 27, 28. 28 puntos llevo. 28 puntos. Y ahora hacemos grupos. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34.
grupo de naranjas. 34, ¿no? 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41, 42. 42 punto menos 2, 40. Y ya perdemos por las carreteras, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 33. 33, 40. Pues nada, chicos, tercera derrota consecutiva a la expansión de Firefox. Bueno, no a la expansión de Firefox, sino tercera derrota consecutiva. Consecutiva hasta distintas expansiones. Pero te vas perfecto. Pues nada, este ha sido Firefox, ya lo habéis visto, lo recojo todo y vamos a por otra, venga. Vamos a barajar esto un poquito, lo primero. Eso por ahí. Y vamos a hacer zonas de construcción. Cuatro cartas irritantes llegan a Expansiópolis. Preparación. Coge al azar una carta de zona de construcción para añadirla a las tres condiciones de puntuación de la partida. Baraja las otras tres junto al resto de cartas para formar el mazo de robo. Es decir, igual que las playas. Y ahora dice, ¿cómo jugar? La condición de la carta de zona de construcción indica los detalles del trabajo y la penalización en la puntuación si no se completa. Una zona de construcción está completada cuando se cubre esa zona con otro bloque eliminándolo de la ciudad. Los detalles del trabajo determinan cómo se debe colocar cada carta de zona de construcción que se robe del mazo. Cada carta de zona de construcción contiene un único bloque de construcción, delimitado por franjas negras y amarillas. Las carreteras se cortan en los bloques de construcción. Final de la partida. Después de la puntuación normal, revisa los puntos perdidos por las zonas de construcción que no hayan sido completadas tal y como se indicaba en la carta del juego. Pues nada, eso es. Desde aquí bajamos una. Venga, esta misma. Pues esta. Así. Y esto se mete por aquí. Demolición inminente. Detalles del trabajo. Debes colocar la carta de zona de construcción en tu turno si la tienes en la mano. Debes colocar la carta de zona de construcción en tu turno si la tienes en la mano. Si no es completado, menos 2 puntos por cada bloque de construcción. Vale. Bueno, quiere decir que entiendo que hay que bajarla en cuanto nos llegue a la mano y hay que jugarla. Y tenemos que tapar todos los que son los que tienen esto. Vale. Pues vale. Vamos a barajar y sacamos los tres primeros. A lo mejor los tres últimos, que así, mira, estoy viendo esto, pero no veo los tres últimos. Venga. Uno, dos y tres. Este no puede ser. Y tres. Estos tres. Han salido. Junta de vecinos, tiendas de barrio y parques céntricos. Los parques que estén en interior. Consigue puntos por cada grupo de cuatro bloques del mismo tipo en posición 2x2. ¿Vale? Guay, pero es que este es chungo porque hay que juntar mucho. Y tiendas de barrio, 2 puntos por cada bloque comercial ubicado entre dos bloques de tipo residencial. Vale. Venga, pues vamos a dejar esto por aquí o por acá o no sé cómo. Así que ahora son 4. La primera carta la ponemos aquí. Robo 3. Y vamos a dejar esto de robar por ahí. Vale, pues esta es la primera cartita. Y vamos a ver. No me ha salido munición, así que no tengo que jugarla. Vamos a ver qué hacemos. Tenemos que hacer grupos, parques céntricos y esto otro. Pues mirad, esta la vamos a poner así. No, ah, no, que es al revés. Son... No, sí. Bueno, pero me da igual, la ponemos así, sí. Venga, robo carta. Y esta la ponemos... No, así no, así. Robo una sola carta. Vale. Vamos a empezar a dejar los parques céntricos. Que yo creo
Si esto lo pongo aquí o esta. Esta la pongo aquí. Está aquí. Vale, robo. Y yo quería hacer esto así. Vale. Robamos. Tengo que colocar esta por narices. Vamos a ver cómo colocamos esta. Podemos colocarla así. Total, eso va a haber que taparla. Y hago grupos, además. Ay, no. Tendría que venir aquí. Esto ya no me interesa tanto. Pero luego puede que me interese. Venga, la ponemos aquí. Y robamos carta. Y ahora... Pues... Y ahora, pues, ¿qué? Pues hacemos este. Uy, no. Que si tapo esa, no. Tengo que tapar esta. Ahí está. Robamos carta. Esta vamos a poner aquí. Robamos carta. Esta. Pierdo ahí mucho, ¿eh? Pierdo mucho. La pongo aquí así. Vale. Ponemos ahí. Robamos carta. Atentos que luego va a tocar poner esa obligatoriamente. Vaya, están todos los parques en el mismo sitio. Casi que me interesa esa. Vamos, que me va a interesar. Voy a dejar el hueco. Vale. Vale, esta la voy a poner aquí. Que no se desmadre. Robamos, pongo esta aquí. No sé si eso ya lo perdéis. Ahí creo que lo veréis un poco mejor. Robo carta. Esa habrá que taparla, ¿vale? Pero yo quiero... Además, quisiera taparla. Esto me valdría. A ver. No dice que haya que taparlo. Con otro bloque, no hace falta que se haga el mismo. Vale. Ninguna gira para ese lado. Y va a estar la última, tío. Me va a fastidiar un montón. A ver, yo quisiera llevarme esta. Menos 2 puntos, tío, por uno de que esté en contacto con un borde. Madre mía, qué barbaridad. Qué barbaridad. A ver, tengo que quitarme eso de arriba, ¿eh? Son 2 puntos. Son más puntos los parques que esto. A ver. Esta aquí. Robo carta. Hay que dejar eso en el medio. Y va a ser con este mismo. Este aquí. Vale, robo carta. Si pongo esa ahí,
Qué lástima, ¿no? Podría venir hasta aquí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Está aquí? Pero me quito los puntos de eso, ¿eh? Y ya no tengo giro. A ver. Esta hay que ponerla una cosa así. Es un robo carta. Este hay que ponerlo aquí. Uf, y vuelvo a dejar uno vacío, macho. Es que no hay manera. Robo carta, aquí hay que poner esta. Ya mira, la pongo aquí. Para no dejarle fuera. Vale. Y ahora hay que bloquear eso. Uf, y tengo que bloquear esta. Pues ya no hay más. Esto lo pongo así. No, que se me sale el verde. Esta tendría que ponerla aquí así. Y esta tendríamos que ponerla aquí. Uf, pierde un punto de ese parque, que es muy interesante. ¿Cómo hacemos este? ¿Cuántos puntos me da eso? 2. Pero pierdo 4. Pierdo 4. Pierdo 2. Vamos a poner así. ¿Qué remedio? Vale. Partida finalizada. Vamos a ver la puntuación. Venga. A ver. Primero. Las demoliciones inminentes. Habéis visto que he construido todo y lo he completado. Con lo cual... nada, esto no me va a quitar puntos. Vale. Luego, tiendas de barrio. 2 puntos por cada centro comercial entre 2 residenciales. Venga. Pues... con carretera, claro. Conectados con la misma carretera. Pues tenemos... este está claro. No, este está claro. 2. Cuatro, seis, yo creo que ya está. 8. Vale. No, porque dice ubicado entre 2. O sea, pues no tiene que estar. Este me sobra. Vale. Bueno, pues 6 entonces, ¿no? 6 en vez de 8. 6 puntos. 6 puntos. Ahora los parques. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 menos 2, 16. 16 puntos. Y ahora los de 4 en 4. Bien, nada, tengo poquísimos. Tengo... 1, tengo 2. Uf, no he mirado eso. Y va a ser terrible. Tengo 2 seguro. Me voy a tener el tercero. Uf, qué faena. No tengo el tercero, ¿eh? No tengo el tercero, tengo 2. O menos 2. Pues 14 puntos. 14 puntos. Y ahora. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 22.
No veo grupos más grandes. 22, 24 y 26. No veo grupos más grandes. 26. 26, pero con las carreteras pierdo muchísimo. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Y tenía que superar... Pues nada, mira. 18, 22. 17, 22. ¡Ah! Por poco, chicos, por poco. Me tenía que haber fijado un poco más en este, que lo he dejado pasar un poco y no me he dado cuenta. Es culpa mía. Muy bien. Buenísimo. Es que está así. Bueno. Dejar esto, lo recogemos como antes y yo creo que ya es la última expansión. Venga, va. Pues nos queda por ver esta, de puntos de interés. Una carta de ayudante, pone. Visita Expansiópolis. Bueno, esta se juega de la siguiente manera. Se coloca esta carta aquí en medio. Esto lo vamos a dejar por aquí. Y antes de colocar la carta inicial, pues tenemos que tapar o bien así, o bien así. O sea, dos. La mitad de la carta hay que taparla. ¿Vale? Barajamos, barajamos, quieto, no te caigas, barajamos. Y por detrás hacemos así tres. Esos son los tres que vamos a tener. Y esta es la que sale y tres cartas que tenemos en la mano. Venga, esto para robar. Pues esto es lo que ha salido. Parque de céntricos, jungla de hormigón y vías de circunvalación. Vale. Y esta es la que ha salido de inicial. Los puntos de interés lo que hacen es que al final de la partida, por cada del mismo color que haya adyacente al punto de interés, te van a dar un punto. Es decir, te pueden dar un máximo de 4 puntos, ¿vale? Porque es ortogonalmente. Entonces, bueno, pues nada, eso empieza ahí. Pues venga, vamos a empezar de hecho con este. A ver, o este. Pues mira, yo qué sé. Vamos a empezar con... Me da igual, la verdad. Con este mismo. Vale. Y luego ha salido pues el de los parques céntricos, el de los bloques. Vaya. Pues entonces no, entonces empiezo así. Que no lo había leído. El de los bloques en diagonal de tipo industrial. Y por hacer una circunvalación. Vale, pues ya está. Pues venga, vamos empezando. Esto es lo que ha salido. Muy bien. Vamos a ver. Venga, vamos a poner esta aquí, lo primero, y robamos carta. Además, como son los parques céntricos, nos viene estupendo. Esta aquí, vale. Este aquí, robamos carta. Esta la vamos a colocar aquí también. Y robamos carta. Vamos a ver. Este aquí. Venga, sí. Vamos a ver esta... Necesito una que me deje la de arriba libre. Y no la tengo. Esa me puede valer. Esa me puede valer. Y esta me puede valer. Con lo cual, si yo pongo esta aquí, no, luego la rompo con la otra. No. Bueno, pero puedo ir bajando esto. Vamos así. Ahí, ahí. Vamos a hacer un Central Park. Venga. Esa me valdría, pero la lío abajo. Uff, no, pero esta no me interesa haberla puesto ahora. Maldición. Maldición. No lo hemos hecho bien. A ver. Ya va a ser complicado. A no ser que hagamos este y luego esta, porque... No. No, porque me da igual. No, esa ya complicada. Con lo cual... Me interesa casi más... Me interesa casi más esta.
Qué faenón, ¿eh? Venga, va. Ahí la dejo. Vaya, van todas al revés. Van todas al revés. Podría hacer así y continuarlo, pero claro, me interesa más ahí para luego taparla, ¿verdad? No estoy haciendo ni caso a eso, estoy jugando a esto y a eso, y encima no lo estoy jugando bien porque estoy dejando la mitad vacío. A ver cómo arreglamos esto. Ese ahí. ¿Me quieres decir que no va a haber ninguno que enganche ahí? Van todos por lo contrario, macho. Es la leche. Bueno, pues nada. Pues seguimos ampliando el parque. Y me quieres decir que no. Que no va para allá. Joder. Ahí hay un lío de carreteras que hay que limpiar, ¿eh? Y los tres arriba. Faena tremenda otra vez. Faena tremenda. Faena tremenda. Por lo menos cerramos el parque. Vale. Esa es buena. Esa me la voy a llevar para ahí. Esa va a venir aquí. Y se va a unir. Vale. Y entonces. Esto. Tengo dos de arriba y uno de abajo. Si pongo primero este y luego el otro. No, quiero interior. Si pongo primero ese, robo, luego este o este. No, este. ¡Ey! No, no, no. Si me he dicho que este le tenía que utilizar. Aquí. Este. Ese me ha dicho que tenía que utilizarle ahí. Para unir. Y ahí tengo que limpiar carreteras como sea. Y la forma de limpiar. O aquí, o directamente encima. Y aquí. Vale. Pero bueno, pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Nos hemos centrado en otra cosa. Siempre se escapa algo en este juego. Además es que por parque céntrico sí que me va a dar puntuación. Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Este le sacamos 12. Este, creo que solo tengo esto. 14. No, mira, esto 2. 16. 16. Y este, nada. Qué faena. Qué faena no haber logrado cerrar. Es un faenón, ¿eh? Esto no va a costar la partida. Ya no sé cuánto os he dicho.
16, me parece que ya va. 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, sí. 16. Y ahora los grupos. Pues 3, 6, 8, 9 y 16, 25. 25. Bueno, 26, que grises no hay ningún unido, 26. 27 y 28. 29, 30 y 31. Pues 31 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 7. Pues nada, 24. 24, pues hemos perdido porque estos ya son 23 y 7, 30. 24, 30. ¡Guau! Perdemos otra vez. ¿Por qué? Oye, chicos, que no sé si os lo he dicho, pero va a haber un Kickstarter de otros dos jueguecitos de Salt and Pippen Games, pero que son de estos de caja así chiquitita. Vamos, de caja, que no es ni caja, la carterilla esta, o lo que, como queréis llamar. Y habrá que estar atento. Bueno, a mí me encantan, ¿eh? Está súper bien. Como veis, pierdo siempre, pero está guay. Que espero que os haya gustado las partidas de todas las expansiones que hemos echado un ratito bueno. Darle me gusta, suscribíos, dejadnos comentarios y nos vemos en la próxima. Hasta luego, practicar Rewind.